12 cosas que tienes que hacer si quieres comprar casa con programas de ayuda para primeros compradores. Lo primero es que nunca debes comprar una letra de carro excesivamente grande que te puede afectar para que puedas calificar para esos programas de ayuda. Y la razón es por lo debt to income ratio. Yo he hecho videos de qué cosa es el debt to income ratio, lo cual tiene que ver con tus ingresos y tus gastos, pues muchos gastos pues te pueden perjudicar. Segundo, tener de 1 a 3 tarjetas de crédito por más de 2 años. Si usted nunca ha tenido alguna tarjeta de crédito, lo mejor es buscar Capital One. Capital One no me está haciendo sponsor este video, pero Capital One es muy flexible para las personas que no tienen historial de crédito. Así que lo primero que usted tiene que buscar es un banco que tenga tu ahorro, tu débito, tu cheque, y ya después que hagas eso, entonces empieza y aplica por una tarjeta de crédito. En segundo lugar, yo fuera por Discovery. También son bastante flexibles. Y como segunda opción para hacer el crédito fácil, es buscarte a una persona que te confíe o tú le confíes y que te ponga como authorized user, lo que se dice en español como usuario autorizado, en su tarjeta más vieja, lo cual te va a dar el historial de crédito que tenga esa persona, ya que el tiempo de crédito es un eslabón muy importante cuando estás haciendo crédito. Por ahí te dejo 3 videos. Uno es 10 cosas y mitos que no sabías sobre el uso de las tarjetas de crédito, 6 errores de que hacen bajar tu puntuación de crédito. Tengo otro de cómo hacer un crédito de más 800. Te recomiendo esos 3 videos que te van a poder dar una cultura más amplia de cómo usar el crédito. El tercer punto es darle un like a este video, suscribirte a este canal, porque eso ayuda grandemente, mi gente. No es una broma, pero si ya estás a este punto de que lo único que te falta es darle un like, suscribirte, pues ahí lo tienes. Y si eres lo que llegas hasta el final del video, pues yo voy a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan, así que ese es el mejor momento. Personalmente yo checo todas las preguntas. Bueno, ahora vamos al verdadero tercer punto, y es empezar a ahorrar. Pero Juan Carlos, ¿cómo es eso? ¿Y para qué son los programas de ayuda a primeros compradores? ¿No es para que me den todo el dinero? Ahí es donde tiene que educarse, mi gente. Los programas de ayuda a veces te dan la mayor parte del dinero, y aunque he tenido personas que han podido comprar su casa con cero, no literalmente. O sea, han tenido que tener ahorros y el programa de ayuda se lo devuelve para atrás. Es decir, tú tienes que siempre poner lo que es el depósito, y quizás tenga alguna inspección o appraisal, tengas que pagar con tu dinero. Ahora, ojo con eso, hay videos sobre programas de primeros compradores y tienes que ver si te conviene o no usar ese tipo de programa, porque en ocasiones te prestan el dinero y te ponen el interés más alto, que cosa que si tú tuvieras tu dinero, el interés fuera más bajo y tu pago mensual también fuera más bajo. Entonces, lo mejor es sentar con el prestamista, preguntarle de todos los pros y los contras. No todos los programas de ayuda son iguales, por eso necesitas hacer tu tarea, pero siempre es mejor tener dinero para que tú puedas comparar qué te conviene más. 4. Ojo con este, porque la mayoría de las veces no te das cuenta, y es hacer los taxes correctamente. Dices, bueno, Juan Carlos, pero ¿cómo que hacer los taxes correctamente? Yo fui un preparador de taxes, ¿no es suficiente con eso para poder saber que hice los taxes correctamente? La respuesta es no, porque cuando usted llega ahí, o por lo menos a mí me pasó, que siempre voy a buscar al que más me daba dinero para atrás, y el que más yo le decía, oiga, haga su magia, que yo lo que quiero es que me devuelvan dinero para atrás. Eso lo que hace es, no sé si he escuchado el dicho que pan para hoy y hambre para mañana, porque por haber hecho mal los taxes va a ser que tenga que seguir rentando un año más. Y bueno, multiplique para que usted vea cuánto es $1,000 o $2,000 en renta por 12 meses, que ya no es renta de $1,000. Ni un estudio se encuentra en $1,000 ya. O si fuera $2,000, pues entonces serían $24,000 que tendría que regalarle a una persona por haber hecho mal los taxes. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué hago? Yo, ¿cómo encuentro una persona que realmente me entienda y me haga bien los taxes? Lo mejor, el mejor consejo es que cuando vayas a hacer los taxes, le vas a decir con estas palabras: hágame los taxes, pero no me lo envíe, hágame lo que se llama un draft, o sea, un borrador, para tú poderse lo llevar a un prestamista, que es completamente gratis, las consultas son completamente gratis. El prestamista va a decir, yo quiero comprarme una casa, está bien hecho esto para yo poderme comprar una casa. Eso te va a ahorrar muchísimo dinero, porque yo sé que nadie le gusta pagarle al IRS, pero créeme que vas a pagar más pagando renta de otro que el dinero que vas a estar ahorrando cuando estás haciendo los taxes incorrectamente. Número 5, trata de no tener dos trabajos, pero en vez tener un buen trabajo que te pague suficiente. Pero Juan Carlos, ¿cuánto es suficiente? Bueno, eso cambia en dependencia de cuando usted esté viendo este video. Hay un rango de precios en las casas que por lo general ya no hay muchas casas en el mercado. Este, el ejemplo aquí de Las Vegas, es menos de $300,000. Solamente vas a encontrar alrededor de 10 casas y están todas en mal estado, en los lugares menos deseados. Con eso le aconsejo que trate de buscarse un trabajo que donde tenga que quizás estudiar un poquito más para que le
ingreso sea un poco más alto. Nunca, nunca haga dos trabajos, porque por lo más probable es que tenga que esperar 2 años los dos trabajos haciendo taxes para que se pueda considerar como un ingreso. Por lo que si usted se dedica, en vez de trabajar 16 horas al día, estudiar duro para poder tener un trabajo que le pague más, quizás hay cosas que son técnicas como aire acondicionado, quizás un curso de bartender, un curso de masajista, un curso de enfermera. Cualquier cosa que el pago mensual sea más de 29 pesos la hora es lo que le va a ayudar a poder comprarse una casa de más de $300,000 aquí en Las Vegas. En estos momentos, mayo del 2024. Número 6. No cambies de un trabajo W-2 a un 1099. ¿Y qué pasa con eso, Juan Carlos? ¿Qué tiene que ver? Si no sabes qué cosa es W-2 o 1099, vea la diferencia de entre un W-2 y un 1099, que te lo dejo ahí en un video. Pero el tema es que cuando tú empiezas con un trabajo 1099, tienes que esperar 2 años para poder calificar para comprar una casa. 7. Este te parecerá obvio, pero créeme que es uno de los problemas donde más te va a alejar de comprarte una buena casa con programas de ayuda. Y es: no le permitas a personas que te llenen la cabeza de miedo a la hora de comprar una casa. Lo más triste del caso es que la mayoría de esas personas son o tu esposa, tu papá, tu mamá, tu mejor amigo. La mayoría de las veces viene de ahí. Y a lo mejor esto suena feo, pero es que tú la mayoría de las veces le pides consejo a esas 4 o 5 personas que más cerca están de ti. Y si esa persona no ha llegado donde tú quieres llegar, posiblemente te va a dar un mal consejo. No he visto ninguna persona, y si alguien que está por ahí, póngame en la descripción, que usted haya comprado una casa y que después de 5 años no le haya sacado dinero. Y yo sé que me van a saltar algunos por ahí: no, que con el 2008 muchos perdieron la casa. Sinceramente, si usted compró casa en el 2008, 2006, 2007, póngame ahí si usted no se siente realmente arrepentido de haber dejado perder la casa, porque eso fue lo que pasó. La mayoría de las casas desde el 2006 al 2008 en este momento casi valen el doble, así que si usted lo hubiera seguido pagando, usted ya lo hubiera sacado dinero a esa casa. Lo que pasa es que se dejaron llegar por la televisión, por videos de abogados que te decía que ven, te hago esta bancarrota para que puedas calificar para comprar una casa. Mala información, mala orientación, eso fue lo que pasó. Pero hasta ahora no he visto ninguna persona que haya comprado casa y después de los 5 años se haya podido arrepentir o no la ha sacado dinero. Número 8. Edúcate cuáles son los requisitos para comprar casa como primer comprador. Hay que educarse, mi gente, así que si estás viendo este video, felicidades, porque este es ya un buen paso. Pero en un solo video no se puede poner toda la información, así que te dejo algo especializado por ahí. Número 9. Importante: no le sirvas de cosigner a nadie en cuando están comprando casa ni carro. Muchas veces el error que cometen los padres es de poner a los hijos como en el título de la casa. Cuando tú estás en el título de la casa, ya no calificas para poder comprar un programa de ayuda para primeros compradores. Así que ojo con eso, edúquese. Y si usted quiere poner a su hijo, por en caso que le pase algo, lo mejor es un fideicomiso, pero no lo pongas en el título de la casa, porque si no ya le estropeas la oportunidad de comprar con programas de ayuda para primeros compradores. Número 10. Si ya está llegando ese momento donde vas a querer comprar una casa, ojo con firmar un lease para la renta de una casa que te va a durar 1 año, porque es uno de los errores que yo he visto muchos de mis clientes cometen, porque ya tienen todo listo, pero ahora tienen que esperar 1 año para, si no, va a tener que pagarle $2,000 o $3,000 o $4,000 por romper el contrato de renta antes de comprar la casa. Así que asegúrese que si va a ser una renta, vea cuándo tiene pensado comprar la casa y tenga eso en mente. No planifiques vacaciones antes de comprar una casa, o me refiero a vacaciones donde estés gastando mucho dinero. Y créeme que he tenido muchos clientes que cuando vienen de las vacaciones vienen con una mano adelante y otra mano atrás, y nada, que cuando esperaron 1 año más, pues las casas subieron de precio y los intereses también, y como que el sueño americano se le hace un sueño largo. Entonces, ojo con eso, sacrifíquese un poquito y después que compre la casa, pues entonces que vengan esas vacaciones buenas. Y 12, y no menos importante, es: cuidado con los pagos tardes de tarjetas de crédito o de cualquier bill. Cuidado con dejar los pagos tardes ir a una colección. Eso es lo último que usted quiere. Hay gente que se deja guiar por mente de que, oye, haga una bancarrota. Y cuidado con esas cosas, porque si hace una bancarrota después es muy, muy difícil poder comprar una casa y menos calificar para programas de ayuda para primer comprador. Compra casa y después haga lo que usted entienda, mi gente, pero lo primero que tiene que hacer es comprar una casa. Debe ser la mejor inversión sin duda que va a tener acá en los Estados Unidos después de haber venido acá a lograr el sueño americano. Bueno, ahí las tienes. Esas son las 12 cosas que tienes que hacer si quieres comprar casa con ayuda para primeros compradores. Ahora vamos a ver los comentarios que han dejado en otros videos. Aquí tengo un comentario de María Trinidad. Dice: sí se puede, toma su tiempo el proceso, pero con la ayuda del equipo de Juan Carlos sí se puede. Pues María, muchísimas gracias. María, bueno, compró hace poco
compró casa con nosotros. Bueno, no sé si es la misma María que compró casa con nosotros, pero bueno, ahí te dejo un like y un corazón. Saludos. Aquí tengo un comentario de Daniel. Dice, qué grande sería si la comunidad cubana nos uniéramos como los judíos y los asiáticos. Qué grande eres, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias, ¿verdad que sí? Pues me gustaría que no solo la comunidad cubana, pero la mexicana, el hondureño, el peruano, el chileno, colombiano, todos esos países que también tenemos el mismo propósito de salir adelante. ¿Por qué no? Ayudarnos es lo mejor. Pues me gustó tu comentario, Daniel. Aquí tengo un comentario de Eduardo. Dice, saludos Juan Carlos, no sabía que crear un negocio en este país era tanto problema. La palabra problema sale de las personas, Eduardo. Todo lleva un sacrificio, pero bueno, sí, me alegro que puedas entender cómo funciona. Los problemas para mí son posibles soluciones. Espero que tú también un día lo puedas entender. Mientras más problemas puedas ayudar, pues más dinero vas a tener en la vida. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Déjeme saber usted qué me faltó, qué otros temas le gustaría que yo hablara en estos videos. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor ingeniero. Si está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas, llámenos, la consulta es gratis. Si está queriendo comprar en otro estado o vender en otro estado, llámenos porque le podemos referenciar a un realtor en ese estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. Chao.